La historia de la industria del tequila es varias veces centenaria. Historia que se encuentra íntimamente ligada a los hombres y mujeres que la forjaron, muchos de ellos anónimos productores de tequila que establecieron sus destilerías en valles, barrancas y en las sierras circundantes a la montaña sagrada de la región, el Volcán de Tequila. Hay en la historia productores cuyos nombres y apellidos son bien conocidos y están relacionados con las más importantes fábricas de tequila de la actualidad. Hay bastantes personas que trabajaron para fundar estas. El más fuerte fue don Antonio de Cuervo, ya que él y su hermano Malaquías habían hecho algunas tabernitas por allá en el año de 1758, está referido, en una taberna que se llama San Juan de Dios de las Chorreras, y hay otras como Atemainica en Amatitán, también muy antiguas, en donde también ya se da referencia de algún tipo de incipiente industria tequilera. Tequila José Cuervo inicia de esta forma cuando en 1758 José Antonio de Cuervo compra las tierras donde se asentarían posteriormente sus primeras instalaciones industriales para la destilación del vino mezcal, bebida que ahora conocemos como tequila. Más tarde, José Guadalupe de Cuervo, hijo de José Antonio, recibió en 1795 la primera cédula real para comercializar el vino mezcal fuera de la jurisdicción de la Real Audiencia de Guadalajara. Carlos III murió ya en el año de 1792 y lo sucede su hijo, Carlos IV de España, y él concede las primeras licencias, siendo la primera en su referencia histórica a José Cuervo y a Prudencio, su hermano, en donde así es el nacimiento, pues, digamos, de una industria ya tequilera. Otro de los grandes impulsores de tequila José Cuervo fue José Vicente Albino Rojas, quien por muerte prematura de su primera esposa, María Magdalena de Cuervo, en 1815, hereda las tierras y fábrica de vino mezcal, mismas que acrecentó por compra a los parientes de su esposa. Con sus grandes cualidades como administrador, reorganizó todo el conjunto al que denominó como La Rojeña, la cual en 1842 produce 400 barriles semanales. Hacia 1880, don Jesús Flores y Ponce adquiere La Rojeña, cambiando su nombre por el de La Constancia. Durante el porfiriato, comenzó a envasar en botellas el vino mezcal que hasta ese momento solo se vendía en barricas. A la muerte de don Jesús Flores, su esposa, Ana González Rubio y de la Torre, fue la heredera universal. Siguiendo su consejo, casó en segundas nupcias con José Cuervo y La Bastida. Por el fallecimiento de este último, ella se encargó de sacar adelante la empresa durante los difíciles años de la postrevolución. Por ello, Ana González Rubio y de la Torre es un modelo de la mujer empresaria en México. Otros nombres son también sumamente conocidos en el mundo del tequila, como don Zenobio Sauza, quien llega a la Villa de Tequila en 1858 y radica en el rancho de San Martín de Cañas, de la cual posteriormente sería propietario. Se presenta en la zona un señor que proviene del sur del lago de Chapala, descendiente de don Pedro Moreno, que se llama don Zenobio Sauza Madrigal. Él es primo hermano del general Ramón Corona Madrigal. Entonces, por la influencia del general Corona y del gobernador de Jalisco, Antonio Gómez de Cuervo, don Zenobio Sauza establece sus primeras tabernas en una población que se llama San Martín de las Cañas. Más tarde compra la hacienda a su patrón, a don Antonio Gómez de Cuervo, y no pasan muchos años para adquirir propiedades ya en la población de Tequila, y así nace la industria de Tequila Sauza. Posteriormente, otros hombres fueron forjando sus fábricas y plasmando sus nombres en la historia de la industria tequilera de la región. Más tarde, hay otra familia forjadora, la familia Orendain, que también empieza a adquirir sus propiedades, y así es como don Eduardo, don Jaime empiezan con su tequila Orendain.
Y al mismo tiempo que sucedía esto en Tequila, en Amatitán, había un sacerdote que tenía pues el gusto de hacer vino mezcal. Y él tiene una tabernita en una hacienda que se llama San José del Refugio, y en esa tabernita la funda oficialmente en el año de 1870 don Feliciano Romo, y más tarde pues esta va a ser dedicada a los zapatos de los caballos, ¿no? A la herradura. Y hay varias historias muy curiosas, porque pues, de dónde viene la palabra herradura, ¿no? Son muy curiosas, pero como todos los cuentos y leyendas mexicanas, tienen un algo de encanto, ¿no? Entonces, este es el nacimiento de los cuatro pilares más grandes de la industria tequilera de Tequila. Finalmente, la industria del tequila va más allá de la comarca y sus municipios aledaños e inician las primeras fábricas en la región de Los Altos. En la región de Los Altos fue un poco más tarde. Ahí hay un arriero, un don Pánfilo Orozco, que venía del puerto de San Blas, y al paso por tequila, en vez de llevar tequila, se lleva los agaves y los planta en la región de Los Altos, en Arandas. Y así, unos años después, nace la primera marca de tequila de Los Altos, que es el Tequila Centinela, y así se funda ya aquella región muy, muy, muy específica. Y ahora sí ya son nuestras zonas preponderantemente tequileras del Valle de Tequila y la región de Los Altos. Cuando una persona bebe un tequila, no conoce la riqueza y complejidad de procesos que involucran su fabricación, pero también la cantidad de productos, herramientas y oficios que han estado involucrados en su fabricación desde hace cientos de años. El primero de estos procesos inicia en el campo, donde los procedimientos que se emplean para el beneficio del agave en los alrededores del volcán de Tequila son producto de la fusión de técnicas prehispánicas y europeas, que al paso de los años generan una rica cultura agrícola de carácter regional. El proceso primero, que es el proceso agrícola, es el más largo. Es un proceso que viene desde que se siembra el hijuelo del agave. Eso lo hace el agricultor, el agavero, planta su agavito y pues tiene que esperar a que la naturaleza le dé la madurez precisa, ¿no? Uno de los primeros pasos es el desaije, que consiste en cortar los hijuelos de la planta madre con un barretón o coa de arranque. Los que desaijan o los que quitan los vástagos o hijuelos del agave son personas que también deben tener cierta rapidez para manejar la coa de arranque, pero también deben saber la calidad de los hijuelos y no maltratar plantas o no golpearlas de tal manera que sean plantas vanas. Es decir, un oficio de desaijador quiere decir que saque plantas de buena calidad y en buen estado. Lo que es el desaije, se puede decir que es un tipo de trabajo que se le hace ahí para poderle ayudar a la planta madre, se puede decir. Porque ya el desaje es quitarle todos los hijos que hay alrededor, que a partir del quinto año, ya se puede decir, se puede cortar el tercero, cuarto y quinto año los hijuelos que se van a utilizar para replantar en terreno que ya está preparado. Los que al quinto año, los que se utilizaron para replantar, se utilizan, se replantan, los que quedan en la planta madre, esos se retiran. Se retiran todos para que no le roben los nutrientes a la planta y así se desarrolle más rápido. Y eso lo hacemos normalmente a partir del quinto año, que es cuando ya se desecha todo. Una vez reunidos los hijuelos, se procede a su selección. Ariana forma parte del grupo de mujeres que intervienen en la clasificación de hijuelos, separándolos por tamaño. Y mi labor aquí es apartar la planta en la mesa, que es, aquí es, bueno, vamos a poner el 1, que es la más chica, y ya enseguida es el 2, ya como la 1, que es la más pequeña, se planta en un solo lugar, y la más grande ya es en otro lugar, no debe de ir junta, por eso la separamos para plantarla en distintos predios, que le llamamos así. Una vez clasificados, inicia el trabajo de los plantadores, oficio que se organiza diferente de acuerdo a las necesidades de las plantaciones de agave y a las preferencias de los trabajadores.
Los plantadores son variados, desde aquellos que trabajan en cuadrilla, es decir, en un equipo de trabajo, hasta aquellos que les gusta trabajar solamente en pareja y hacer pequeñas plantaciones con hilos todavía a la antigua, que sean trazos no únicamente perfectos en términos de tamaños y de distancias, sino también perpendiculares. Y bueno, todo esto tiene que ver con lo que antes pasaba, que eran plantaciones que se tenían que recorrer a caballo o a pie. Entonces, debería haber una visibilidad tal que uno podía orientarse de diferentes formas y posiciones y ver la plantación que estuviera en buen estado. Aquí se tiene que plantar la melga de 220 y el mezcal de retirado de 110, porque llega el tiempo de la madurez y la bola crece de unos 80 a 90 kilos. Y se le dé el espacio de 110 para cuando la bola crece no alcancen a juntarse sola. Hay áreas que son de división agrícola, que eso es lo que se utiliza para dar mantenimiento a la planta. La división esa hay que quitarle maleza, hay que desahijar, hay que hacerle todo el beneficio que se ocupa para que la planta se desarrolle lo mejor que se pueda. Sí, se le hace con cazanga, cazangueada o con una cuadra de limpiar. Uno de los oficios más tradicionales y que poco se ha modificado con el paso del tiempo, a pesar de las introducciones tecnológicas en las plantaciones de agave, es el trabajo que realiza el jimador, labor que implica enorme destreza y conocimiento. Una vez que llega a su madurez biológica este agave, entonces viene el proceso de jima. La jima o cosecha la hace el jimador, que es el nombre del oficio, y este consiste en quitarle las hojas. Y al quitarle las hojas o pencas, lo que queda en el centro es una bola, una piña dura, que es la que contiene los azúcares en forma de almidón. Entre otros conocimientos, el jimador debe saber el momento adecuado para cortar el mezcal o agave, de manera que la madurez de la planta garantice los azúcares adecuados para la elaboración del tequila. El trabajo del jimador consiste en, pues más que nada, en extraer lo que es la materia prima, o sea, el agave. Ahí, pero también eso hay que tener conocimientos de cuando ya está listo para poderlo cortar. Lo que hay que hacer es primero conocer si la planta ya está apta para cortarse o no. Y de ahí ya llegar a abrir un poquito de espacio para poder cortar lo que es el tronquito, la raíz, para poderlo acostar y poderle quitar todas las hojas de alrededor, dejar libre lo que es la piña. El jimador tiene conocimientos ancestrales en el manejo de sus herramientas, mismos que le fueron transmitidos por sus padres y abuelos. El saber tradicional es indispensable para un buen manejo del agave y para obtener piña sin maltrato, hecho que propicia un mejor sabor del tequila. Pues lo que hace uno para jimar, más que nada, de hecho, lo más indispensable es saber uno arreglar bien lo que es la herramienta. Por aquí tengo en mi mano lo que es la coa de jimar. Normalmente toda la coa es redonda. Va cambiando de forma conforme uno trabajando. De repente, cuando les da uno, por ejemplo, un golpe a una piedra, de hecho, se va desgastando lo que es un lado, va quedando un poco media ladeada. Ese golpe hay que, con el triángulo que nosotros le nombramos triángulo, con lo que la fila uno. Entonces, eso chato hay que rebajárselo para sacarle filo otra vez para que corte igual. Entonces, toma varias figuras. A veces queda un poco media ladeada de un lado. El trabajo del jimador no solo es arduo, sino que requiere de extremo cuidado y habilidad, sobre todo para evitar accidentes por el peso de la cua y su filo extremo. Estamos almorzando y después de almuerzo me puse a afilar una coa y a darle vuelta así. Me di un cortón de un dedo, me lo moché un pedazo y con esa herramienta tiene uno que tener mucho cuidado porque cualquier descuido se corta uno feo. En la Sierra de Tequila y en la barranca del Río Grande de Santiago aún existen pequeñas destilerías conocidas como tabernas, en donde producen tequila con métodos tradicionales. En estos lugares no existe una especialización para el oficio del jimador, sino que el tabernero, como don Salvador Ríos, realiza todas las actividades él mismo, incluyendo la jima del agave.
Antes nosotros, yo y otros, pues casi trabajaba mucho, yo y un primo hermano. Llevamos 6 mulas o 7. Vamos, denme chance en jimar 3 cargas. Y ya se ponen, te pones a cargar tú y yo, mientras tú cargas las otras, mientras yo jimo las otras 3, tú cargas todas las. Órale, cargamos el viaje, vámonos. Las enseñanzas en el proceso de jima continúan con los hijos de los actuales taberneros, como Alfredo Ríos, y de los jimadores, como don Ismael Gama. Pues también más o menos lo mismo, ya me ayudan hasta agarrar la coa y ensayarse a jimar también. Bueno, o sea, las experiencias que he tenido con mis hijos son de que, pues, aparte de que estudian, cuando está de vacaciones, siempre, pues, les llama la atención hacer lo que uno hace. Entonces, cuando están de vacaciones o de repente que no hay clases o algo así, cuando vengo yo a hacer este trabajo, pues, se vienen para aprender. Y aquí también uno les va pasando todos los consejos que le dieron a uno, pues, se los va uno pasando a ellos también para siempre tener... a ratito, pues, cosas que de provecho más que nada, y no tener que lamentar a ratito, por ejemplo, una cortada, un machetazo o algo así. Pero las enseñanzas de los jimadores no solo se transmiten a los hijos, sino a nuevas generaciones de jimadores, tanto de la región como de otras zonas comprendidas dentro de la denominación de origen. Los jimadores de esta región han sido profesores, maestros de muchos jimadores de grandísimas extensiones en la zona de Los Altos, en la zona sur y hasta fuera del estado de Jalisco. Existen otros oficios que ya se han perdido con el paso del tiempo, como el caso del mayordomo, cuyas actividades estaban estrechamente ligadas a las del jimador. Hay que recordar que también era el oficio de los que revisaban las plantaciones, es decir, una cosa es hacer las labores y otra cosa es revisar y tener el mantenimiento de las plantaciones. Si había una plaga, una enfermedad, un incendio, maleza, entonces los hombres a caballo, que eran los mayordomos de campo o los que simplemente estaban siempre revisando el estatus de las plantaciones, entre ellos y los jimadores tenían todo el conocimiento del territorio donde se tenía el agave, el mezcal y la calidad. Entonces, los oficios de antes sabían sobre la calidad de cada una de las labores y la manera de hacerlo. Después de la cosecha, los agaves se trasladaban con bestias de carga a las tabernas, haciendas y fábricas distribuidas a lo largo de la comarca de Tequila. Estas piñas son trasladadas. Antiguamente se hacía con mulitas. Tal vez había algo romántico en esa parte del traslado, porque los cosechadores, los jimadores, tenían a sus mulitas y ya cargadas con sus 4 o 6 piñas, de acuerdo al tamaño, pues nomás les daban una nalgadita a las mulitas y solitas sabían a dónde ir. Entonces ya no había necesidad de transportarlas porque les urgía que les quitaran el peso. Entonces es una parte romántica muy antigua, yo no la viví, pero sí me la platicaban de que era... cuando llegaban remudas de 50, 70, 80, 100 mulas cargadas de agave, trotando por el empedrado de Tequila, y de repente llegaban a la población y ya sabían cómo se repartían las mulitas. Unas se iban para la Cuervo, otros se iban para la Sauza, otros se iban para la Orendain, otros para la Cofradía. Bueno, pues esta transportación ya se ha sido sustituida por modernos camiones a gasolina, a diésel, y ya estas piñas ya son puestas al pie de horno en unos grandes patios de recepción. Una vez depositadas las cabezas o piñas de agave en los patios de descarga, inician sus actividades los horneros de carga, oficio altamente especializado para abastecer los hornos de mampostería en las instalaciones industriales de las empresas tequileras. El hornero va a partir las piñas con un hacha. Las parte en 2 o en 3 o en 4, de acuerdo al tamaño de la piña, y es el encargado de acomodarlas adentro de los hornos. Yo soy hornero de carga y, como ya lo dije, nos dedicamos tanto a rajar como a cargar las piñas hacia adentro de los hornos. Nuestro trabajo consiste en llenar el horno hasta lo más alto que se pueda
por lo pronto se le va echando al horno las piñas, así como van llegando, después se introduce una escalera para poder llegar lo más alto que se pueda al techo. Después de eso, llegamos nosotros y tapamos la puerta. Eso queda ya, después de eso ya queda a favor del drenador, ese trabajo. El trabajo nos lo dividimos cargando y rajando. Mientras unos cargan, otros rajan y después, posteriormente, cuando se pasa al siguiente horno, se cambian las cosas. Mientras otros, los que estaban rajando, ahora van a cargar. Así es como se hace este trabajo. Una vez instaladas las cabezas en los hornos, el drenador verifica los procesos de cocción, inyección de vapor, control de temperatura, cocción y drenado de mieles. Lo que hacemos es inyectar el vapor directo a los hornos y las dos primeras horas se drena la miel amarga que le nombramos. Esa miel amarga se va hacia un cárcamo que va directamente a vinazas. Ese se le hace un tratamiento de pH que después se riega a los campos o se utiliza para la composta. Cada hora hay que estar checando las presiones y temperaturas y cada 4 horas se hace un drenado de mieles. Esta miel es la de la que ya hablaba, la recuperamos, se destufa y la mandamos a propagación, que esta sirve para preparar la propagación que va hacia el jugo o a la fermentación. Antiguamente, los hornos que se utilizaban para la cocción de agaves se cavaban en el piso y se les conocía como barbacoas. En la actualidad ya no se usan estos hornos de pozo en la región de Tequila, pero subsisten vestigios arqueológicos en tabernas como la denominada a cielo abierto en el municipio de Amatitán. En la Sierra de Tequila se encuentran restos de estos hornos en diferentes localidades. A decir de sus habitantes, a razón de 1 o 2 por cada rancho o comunidad. Actualmente se encuentran tapados con tierra y ramas, esperando ser rescatados por los arqueólogos. La tradición de estos hornos de subsuelo subsistió en la Sierra de Tequila hasta mediados del siglo XX. Los métodos de trabajo de esos tiempos, como el uso de los hornos para la cocción, perduran en la memoria de los taberneros, otro de los oficios de gran tradición de los jaliscienses dedicados al tequila. Estaba el pozo, como estamos diciendo, como unos 2 metros de redondo, así, en redondo, y ya como otros 2 metros de hondo. Entonces ya le echaba uno la leña, y ya que estaba, ya que ardía bien, entonces le echaba uno las piedras. Y ya que estaba bien colorada la piedra, como bien rojo, entonces ya le echaba uno, pues, barro a tapar todas las piedras bien tapadito. Y ya sobre las piedras le echaba uno de esa marrana, de esa del mezcal, de eso que tira uno, o zacate, para ya echar el mezcal. Lo tapaba uno como tapar un horno de carbón, bien tapadito. Ya que se acababa de tapar, se dejaba un agujero. Ahí le echaba uno unos 3-4 botes de los que había antes del alcohol, de agua, y le tapaba uno. Ya, y le dejaba uno 3 días hasta que ya más o menos, si le tanteaba uno que no estuviera, hay que abrirle un agujerito, sacarle una penca. Si ya estaba, destápale, y si no, hay que guardarle más hasta que estaba. Una vez cocidas las cabezas, se procede a la molienda. Los procesos más antiguos implicaban machacar las cabezas con mazos o troncos contra morteros de piedra. Después viene la extracción de jugos, que antiguamente pues se hacían con un mortero, con grandes morteros, ponían las piñas cocidas, desgarradas, y las golpeaban como si fuera un molcajete. En la comunidad de El Olvido, en la Sierra de Tequila, la tradición oral refiere un antiguo método conocido de apisonamiento o machacado de cabezas, como refiere el ex tabernero Gilberto Alvarado. Las cabezas, ahí está una parte donde es una parte donde se pisoneaba. Era un pisón de madera de unos 15 kilos, pues, de peso, para pisonearle. De ahí lo pisoneaban, juntaban todo lo que era la miel y lo aventaban a los pozos estos de que está en el Tepetate, y ahí ya tenían el fermento.
En las cercanías de la presa de Santa Rosa, en la barranca del río Santiago, don Jesús Campos Rivera, arriero de 105 años de edad, narra otro método de maceración, las canoas. Aunque extintas en la comarca de Tequila, aún se utilizan en el sur y en la costa de Jalisco para producir bebidas destiladas como la raicilla y otros mezcales. Lo molían con una de esas, una maceta, lo que así de alta, y luego un cabo largo, una bola abajo, una canoa de palo. Como hacer leña. Pues allí cuando el mezcal ya está cocido, se lo amontonaban a uno y ahí uno le iba dando. Y otro iba echando el gabazo. No, era mucho el trabajo antes, ahorita no. El que lo machucaba salía bien cansado. Sin embargo, el método de molienda que prevaleció por centurias en los valles, barrancas y sierra de la región de Tequila fue la tahona. Este método importado de maceración facilitó el trabajo e incrementó la capacidad de producción del vino mezcal, ahora conocido como tequila. Después viene, pues ahora sí, un molcajete, pero más moderno, y en vez de machucar las piñas, se les ocurrió traerse a la tahona chilena, que no era de Chile, sino que era de Chile, pero no de la país. Y entonces esa es adoptada en la industria incipiente del vino mezcal, del tequila, y se llama tahona, es una piedra circular que va machucando, macerando los agaves, extrayéndole sus jugos. Pues estamos acostumbrados a echarlo a la tahona y ahí lo molemos con la piedra igual, ¿no? Y con remuda. No, pues esa es la molida, es la tauna. Allí picaba su mezcal en puro pedacito y pegaba la mula vuelta y vuelta como pegarle en, ahorita el, pa, cuando se usaban las mulas para sembrar, ¿verdad? Y ahorita ya no se usan tampoco. Con su goyorín y vámonos, vuelta y vuelta. Y uno con lazadón, hecho arco, echándole a la piedra así de angostito, tiene que dar a vuelta y vuelta. Molía ese y saca aquello y echa otra. Y todo el día era de chambearle. Actualmente este proceso prevalece en algunas marcas de tequila, algunas destilerías siguen utilizando este proceso. Es como hacer una salsa de molcajete o una salsa de licuadora, ¿no? Entonces ahí está una parte también romántica. Estos tahoneros, era el nombre del oficio, pues se transformaron en los jefes de molinos o de trapiches. Estos trapiches fueron adoptados de la industria cañera, específicamente de la industria del ingenio de tala, en donde se adoptan para extraer los jugos de agave a las piñas ya cocidas. Los molinos mecánicos se implementaron a partir de la revolución industrial con mayor auge a mediados del siglo XX. El uso de desgarradoras metálicas y bandas de transportación fue uno de los avances más significativos que impulsó fuertemente la producción en las modernas fábricas de tequila. Por el método de molienda se obtienen las mieles de agave. Una vez diluidas con agua, constituyen un líquido conocido como mosto. El mosto habrá de fermentarse en grandes tinas de madera o en pozos cavados en tepetate conocidas como pipas. De aquí deriva otro antiguo oficio, ya desaparecido, que comprendía la acción de mezclar las mieles con el agua por parte de un sujeto que se sumergía en las tinas de fermentación. Hay un oficio muy curioso que es el mezclador, y a mucha gente le llama mucho la atención este hombre porque ya no lo vemos en la industria actualmente, pero hay ilustraciones, fotografías antiguas en donde podemos observar que metían a un hombre desnudo adentro de las tinas de fermentación. ¿Qué hacía este hombre desnudo adentro de una tina de fermentación? Pues no era más que el mezclador. Él se metía allí y en vez de mezclar el jugo del agave con el agua y meter una pala de madera que era muy pesada, pues mejor se metía este hombre y hacía la dilución de estos jugos, el del agave que es muy espeso y el agua de dilución que necesitaban hacerse alguna mezcla.
Este mezclador ya ha desaparecido, pero a mucha gente le llama mucho la atención. La mayoría de las instalaciones industriales para producción de tequila modernas y antiguas se localizan a un costado de ríos, arroyuelos y ojos de agua por la gran cantidad que se requiere para los procesos de fermentación y destilación. Una de las secretas que guardan los maestros tequileros para producir buenos tequilas tiene una relación directa con la calidad del agua. Cuando yo era niño me tocó, incluso a mí me tocó trabajar aquí con mi padre, ya en cuanto me acuerdo, pues cuando él sacaba aquí lo que era el vino este. Y este era un tipo de agua también, también lo que es el tequila tiene que ver el agua, ¿eh? Sí, era un agua delgada, pues, no era agua hueres, era un agua delgada, cristalina, que ese le da un sabor más especial al tequilita. Pues mucha agua y luego buena agua también. Eso es lo que cuenta también para que salga bueno el tequila. Por eso fue lo que nos arrimó aquí a este lugar. La fermentación en los procesos industriales de las fábricas de tequila ha subdividido sus oficios con un alto nivel de especialización. El fermentador, que en muchos casos es un ingeniero químico, no solo se cerciora de que el fermento esté listo, sino que incide directamente en el proceso con levaduras y aceleradores de la fermentación para incrementar el nivel y la calidad de la producción con estándares industriales. Después ese jugo se manda a dos áreas, lo que es el área de fermentación y lo que es el área de propagación. En el área de propagación lo que se hace con ese jugo es obtener levadura que puede ser empleada durante el área de fermentación, ¿sí? Después de que se propaga la levadura, producción nos trae muestras para que nosotros chequemos lo que es el nivel de contaminación que tiene la levadura y la población de levadura en esa muestra, ¿sí? Con eso nosotros vamos a asegurar una fermentación estandarizada en el proceso. ¿Sí? Esa levadura se adiciona al jugo formulado y después de que se termina el proceso de fermentación, esa muestra se trae al laboratorio donde se le determina el ART o azúcares reductores totales residual que se está generando, es decir, lo que no se está fermentando, se le determina también el Brix residual y se le determina también lo que es el porciento alcohol volumen contenido en esa muestra, así como el nivel de contaminación. O sea, estos dos parámetros son muy importantes porque el porciento alcohol volumen nos va a ayudar a producir el tequila, es decir, a menor por ciento del alcohol volumen que se tenga, se va a tener una eficiencia menor en destilación. Y por otra parte, la contaminación, que es que el ideal es de que se tenga una contaminación baja, ya que las bacterias pueden llegar a producir algunos compuestos no deseables en el tequila o algunos aromas no deseables. En contraste con los procesos industriales, los taberneros utilizan métodos tradicionales para determinar cuándo el mosto fermentado ya está listo para destilarse. Estos métodos tradicionales tienen que ver principalmente con el uso de los sentidos, de la experiencia y de la transmisión de conocimientos de padres a hijos. No, pues sobre esto de saberlo, como cuando el fermento ya está bueno. Eso debe uno de saber bien, porque si lo saca tierno no le da lo que debe de dar. Nosotros ahí más o menos casi le sacamos un puñito de allí en el olorcito. Cuando ya no está caloso, vámonos para afuera. Según el mezcal, es el tiempo que dura en fermentarse, en calentarse, para echarle el agua, para que empiece a hervir. Porque hirve como que estuviera a fuego. Estoy viendo, y poco a poco va perdiendo el hervor, va perdiendo hasta que se calma bien, ya se destila. A pesar de la distancia y del relativo aislamiento de las destilerías que aún perviven en la sierra, algunos maestros tequileros de las tabernas han implementado ciertos elementos tecnológicos en sus procedimientos en beneficio de la calidad del licor destilado. Antes tenía uno un pesalicores, que es el pesamiel.
Y ya antes pesaba uno, nosotros allá teníamos las pipas de estas de madera así, y a medias de aquí le poníamos un agujerito. Cuando tanteaba uno que ya más estaba, para desengañarse uno, le quitaba uno el tapón aquí y le sacaba uno un chorro. Y ya lo posaba uno, lo pesas. Si ya no tiene nada de grados, si está en cero, vamos a sacarlo. Y si todavía le falta, hay que dejarlo. Hay que dejarlo tantito para que pues, ya no tenga dulce, ¿no? Hasta que ya no tenga nada. El tiempo que se deja fermentar el mosto difiere entre tabernas, pequeñas destilerías y fábricas, sobre todo por la presencia o ausencia de métodos de aceleración del proceso de fermentación. Es que entonces no se usaban cosas para abreviarlo, ¿verdad? A lo que daba 5 o 6 días para sacar un fermento. Pues de unos 10, 12 días más o menos, cuando está frío el tiempo, se duran hasta casi 20 días. Lo ponen las pipas y dura, aquí dura hasta como unos de 10, 12 días, hasta 15. Pues las primeras, y ya las últimas duran hasta más. Los primeros recipientes que se utilizaron para la fermentación del mosto, que habrá de derivar en tequila, se conocen regionalmente como pipas. Aunque ya no se utilizan, estos pozos de fermentación de subsuelo son muy comunes en las barrancas y en la sierra de Tequila, ya que en estas áreas abundaban las tabernas. Las pipas son pozos cavados en el tepetate, material de origen volcánico que consiste en ceniza compactada casi tan dura como la piedra. El labrado de las tinas permitía fermentar grandes cantidades de mosto, en promedio 1,000 litros, a una temperatura y humedad constantes por encontrarse en el subsuelo. Don Maximiliano recuerda cuando a él le tocó trabajar en las pipas, en la antigua taberna de los Ocotes. Pues sacábamos pipa, sacábamos, como ve ahí, esos pozos, ahí donde se fermentaba el mezcal. Hechas a cincel para agujerear el tepetate, la piedra. Estas pipas las utilizaban para hacer el fermento del tequila, o sea, de aquí, de lo que era la donde lo machucaban, porque estamos hablando de una taberna muy antigua. Se lo machacaban y luego se venían los fermentos a los pozos estos en el tepetate. Haz de cuenta que aquí nos estábamos tomando un vinito, a lo mejor este tepetatito le da un sabor más especial, ¿no? Las pipas solo son un recuerdo para las comunidades de la sierra y de la barranca, pero sus vestigios son numerosos en la sierra de Tequila, ya que se encuentran distribuidas en diferentes localidades y comunidades como la Temanica, El Olvido, Arroyo de Ismoleque, Tapesco, Santa Cruz, La Yesca y muchos otros. Estos sitios son de reciente descubrimiento y apenas inician las investigaciones por su elevado valor patrimonial para el estado de Jalisco y la historia de su tequila. Cuando empezamos a trabajar acá, ya empezamos a subir cada rato, y ya por medio de otro hombre, dijo, allá hay unos pozos, ¿no te agarran el agua ustedes? Hay unos pozos, que fue ese Nacho, le dijo a Raúl, ¿eh? Y le dijo, fíjense, allí están los pozos, y ya empezaron a ver, no, pues ahí están. Y ya de ahí para acá, pues ahí están y los pozos, pero ¿sabe cómo sería la tabernita? Después de la fermentación viene uno de los procesos fundamentales para la elaboración del tequila, la destilación. La destilación consiste en evaporar los alcoholes del mosto para separarlos del agua y posteriormente condensarlos y obtener así una bebida con mayor graduación alcohólica. En la industria del tequila se ha utilizado desde hace centurias el alambique, instrumento destilador de origen árabe que llegó a estas tierras por los españoles. Más tarde viene el oficio del alambiquero, ese es un oficio o el catador de tequila, y ese es un oficio que todavía
prevalece, aunque ya no lo toman, antes tenían que tomar el producto del alambique para saber si ya iban a cortar las cabezas o seguía el corazón o la cola del tequila, pero ahora ya hay otros criterios químicos y físicos que este alambiquero pues ya ha pasado pues a la historia, ¿no? en ese sentido. El maestro tequilero o destilador se ha transformado con el paso del tiempo y los requerimientos industriales, especializándose en diferentes oficios. El alambiquero se encarga de abrir y cerrar flujos de mosto y destilado por instrucciones del maestro destilador. El maestro destilador verifica con instrumentos de medición químicos a fin de tomar decisiones para cortar los primeros alcoholes conocidos como cabezas, dejar fluir el ordinario y cortar las colas. El mosto fermentado se envía a lo que es el área de destilación. Después de que pasa por la etapa de destilación, se trae muestras de lo que es ordinario, colas y tequila. ¿Sí? El ordinario es el producto de la primera destilación, que es el destrozamiento. Este ordinario después pasa por una siguiente destilación, que ya es la rectificación, y es donde ya obtenemos el tequila. En las tabernas y destilerías tradicionales, es una sola persona la que toma todas las decisiones de la destilación. El maestro tequilero controla la temperatura y decide los cortes de colas y cabezas con base en la experiencia y conocimientos heredados. No, pues es que necesito cuidar bien y que esté no caliente, porque si está muy caliente, rebaja mucho o sale hediondo a jogata. Y luego también si lo necesito no colear uno mucho, porque sabe a cola, sabe a cobre. Si lo colea mucho, sabe a cobre. Y si no lo colea mucho, si lo saca muy arrebatado, sabe. Y si lo saca ahí, eso a fuego manso, como dice, sale bueno. Y hay gente que por salir pronto yo le meto mucha leña y salga como salga. Cabo, no, yo no me lo voy a echar. En algunos casos, los taberneros han adoptado métodos físico-químicos de medición para el control de la destilación. Lo ordinario, y ahí tenemos un pesalicor. Y ese nos va diciendo a los grados que lo quiero uno dejar. Siempre por lo regular, cuando ya va uno a resacar, a refinar, le tira uno un buen cachito. En lo más fuerte, le tiramos un poquito y ya el demás, para echarle. En la barranca del río Santiago, en la Sierra de Tequila, las personas de mayor edad refieren que antes del alambique de cobre había un método más antiguo de destilación para el tequila, al que denominaban hornito. Este método es mucho más rudimentario, elaborado con materiales que se encuentran al alcance en medios agrestes como troncos, ahuecados, receptores de destilación de madera conocidos como cucharas y cazos de cobre que pueden adquirirse en tiendas tradicionales de ese material. Era un fondo y luego un armazón de madera, de cantera, lo embocaban allí y luego el barril encima. Y luego con una cuchara ahí salía el vinito, una cuchara grande, la ponía por dentro del alambique. El alambique era de palo. En algunos sitios del sur de Jalisco, como Zapotitlán de Vadillo, aún se utilizan estos alambiques de madera para la destilación de mezcales. Estamos viendo la cuchara, que es de madera. Por aquí, este salidero es para el vino. Aquí cae el vapor, aquí se condensa, ya lo condensado y ya tiene el salidero para afuera. Don Apolinar decide cuando un vino mezcal está bueno, de acuerdo a las características físicas del producto, en una observación que denominan narices, que se realiza agitando el destilado con dos cuernos de vaca. Aquí la perla es la que manda. Mire. Y también si está bravo, no hace perla. Necesita estar en su punto, como para cortarlo.
Mire. Está bien bueno ahorita. Una vez obtenido el producto destilado, desde la época colonial, eran los arrieros quienes distribuían el tequila a lo largo de sus rutas comerciales. La gente de la región recuerda con nostalgia a estos personajes, en particular a aquellos que hasta principios del siglo XX todavía distribuían el vino mezcal a los minerales de Zacatecas. Porque se juntaban entre muchos. Se juntaban muchos arrieros porque era pura sierra para arriba y estaba muy solo. Y ya después se juntaban todos, ¿verdad? Y venían hasta 20 o 30 arrieros con la cantidad de burros, hasta de 80, 90 burros, porque levantaban mucho tequila de aquí ya. Y todo ese tequila le daban aquí por Zacatecas. Don Salvador recuerda que el tequila se transportaba en pequeños barriles denominados castañas. En puras barriquitas de 25, 30 litros, 35, le echaban uno a cada lado de la mula, ¿eh? Su carguita era de 70 litros, las más pesadas, ¿eh? Por lo lejos que estaba, ¿eh? Cuando estaba cerquitos, pues podrían de más, pero cuando estaba lejos, pues días, a veces caminaban 2, 3 días, en puras jornadas de día, ¿eh? Y aquí se quedan y otro día, vámonos, así. Así era diario, y los arrieros a veces llegaban y no había tequila y se esperaban hasta que lo hiciéramos. A veces se esperaban que hasta nos ayudaban a cargar mezcal o leña mientras estaba su vino para irse. En la comunidad de Palmitos, en la cercanía de la presa de Santa Rosa, don Jesús Campos fue arriero, entre otros oficios, por lo que su memoria constituye un legado invaluable para la época en que los arrieros surtían el tequila hacia el Teúl, Tlaltenango, Jalpa y otras poblaciones de Zacatecas. Pues, ¿cómo no? Hasta yo fui arriero. Entonces había castañas de 37 litros. La mulita podía con dos. Porque no los podían echar más. Estaba lejos, estaba hasta Zacatecas. Los testimonios de todos aquellos que se encuentran de una u otra manera inmersos en el mundo de la producción del tequila conforman un universo agrícola productivo regional con su jerga y tecnicismos propios, sus métodos de producción, sus herramientas y, sobre todo, sus historias. Aquí como antes, aquí pues esa era la vida, sacar el traguito de vino y aquí hacían todo como lo que era el azúcar. Aquí abajo tenía su molienda, este arroyito, este era muy abundante de agua. Caña tenían aquí por estas planillas para allá, tenían caña. Y aquí ellos, pues así se hacía vivir la gente, ¿verdad? Estos personajes, el entorno y las costumbres locales constituyen en sí mismos un patrimonio de la historia de Jalisco y de la bebida que ha sido considerada uno de los símbolos de la mexicanidad. Y antes, como era el patrón, nos pagaba por majar, por jimar, ya trabajábamos y ya nos quedábamos allí, como había trago, ahí nos la pasábamos el día. Antes era una plaza, ahí la taberneada. Así como nos vemos ahorita aquí, así había gente pues que iban a trabajar y todos a jugar allí. A jugar allí, ahí se pasaba uno el día. Como no tenía uno que hacer más, poquito que trabajaba uno, ahí pasaba el día uno. Los actuales productores, los encargados de los diversos oficios ligados a esta actividad, así como los que distribuyen y venden, están construyendo la nueva historia del vino mezcal que habrá de perdurar por muchos años, siempre que alguien esté dispuesto no solo a degustar con conocimiento el tequila, sino a sumergirse en el apasionante mundo de este licor, de su cultura y de su gente.